Para el video de hoy decidimos comprar productos muy virales de TikTok que al parecer harán tu vida más fácil y más divertida. Tenemos acá este artefacto que, a pesar de que es bastante barato, convierte tu teléfono en un proyector de cine para ver películas. No sé si esto va a funcionar, pero estoy muy emocionado por probarlo. Tenemos acá este teléfono que es un super iPhone. ¡Oh, Dios mío! Se me cayó. Digo que es un super iPhone porque tiene una función que no se van a imaginar. Solo te diré que podría salvar tu vida en una ocasión peligrosa. Este producto me pareció súper interesante y útil. Es un power bank que te ayuda a cargar tus cosas como tu teléfono, pero además tiene una función muy especial porque trae más de 400 juegos. Es como llevar siempre encima un Nintendo que es capaz de cargar tu teléfono cuando te quedas sin batería. Esto que está aquí parecen unos aros con nada interesante, pero la verdad es que es la cosa más rara que van a ver en sus vidas. Solo debo decir que esto es muy satisfactorio. Tenemos acá este libro que parece un libro normal, pero no lo es. Tiene una función muy extraña y particular que les estaremos mostrando más adelante. Solo les voy a decir que probablemente no se lo imaginen. Y tenemos por aquí esto que es un sombrerito para maní. Cuando se lo pongamos, creo que todos nos vamos a morir de la ternura. Estoy seguro que no te vas a querer perder ver a maní con este sombrerito puesto. Y se lo vamos a poner al final de este video, así que quédate. Te estaremos mostrando todos los productos, desde el menos interesante hasta el más interesante y épico. Así que a medida que transcurra el video se irá poniendo cada vez más interesante. Tengo por acá lo que es probablemente el invento más funcional y a la vez ingenioso y divertido de la historia. Como pueden ver, es un power bank, pero no es un power bank cualquiera, porque como pueden ver trae controles para jugar. 8000 mAh da para cargar más o menos como 4 teléfonos. Esto tiene una función muy especial. Digamos que llevas esta cosa para cargar tu teléfono, pero de pronto te aburres. Simplemente le das aquí y vean. Wow. Como pueden ver, tiene 416 juegos. Es súper retro. Muy retro, Bruno. Nunca había visto Angry Birds en 8 bits. Se ve muy raro, pero me gusta. Este juego lo jugábamos cuando éramos unos niños. Esto está siendo muy nostálgico. ¡Oh! ¡Tiene Super Mario, Bruno! No te pases, tiene hasta el FIFA. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! El bicho lo ha vuelto a hacer. Vamos a probar si en efecto carga el teléfono. Conectamos y... ¡Oh! ¡Carga! Genial, a este producto le doy 10 de 10. ¿Sabías que cuando haces algo generoso se te termina devolviendo? El día de hoy te voy a dar la oportunidad de que hagas algo generoso. Puedes darle like a este video, así nos estarás ayudando a nosotros. Vean esto por aquí, este producto lo vi en TikTok y apenas lo vi se robó mi corazón. Es la cosa más tierna del mundo, vean. Es un artefacto que te permite hacer heladitos, pero es para el dueño y para su mascota. Es algo para que puedas compartir un momento especial con tu perro. Haces un helado para cada uno y después lo podrán comer juntos. Para el helado de perros junté un montón de carnes aquí. Estoy seguro de que este helado les va a gustar. Y para el helado de humano vamos a utilizar un par de gomitas de delfín y esta deliciosa bebida azul alta en colorantes. Después lo que vamos a hacer es simplemente tapar esto y meterlo al congelador. Ahora solo debemos esperar unas horas y nuestros helados estarán listos y los podremos disfrutar junto con nuestros perros. Ok, ya pasó un día entero, ya están listas las paletas, vamos a verlas. Vamos a sacar esta paleta, vean lo fácil que sale, wow. Wow, salió muy fácil. Mírenla. Salió muy bonita, la forma está perfecta. Ahora vamos a ver la de perros. Oh, salió perfecto. Ok, vamos a ver si a los perros les gusta. Maní, mira. Sí, parece que gusta. Sí le gustó el heladito. A Maní le encantó. ¿No quieres? No le gusta, no le gusta. No la puede agarrar porque está muy fría. Bueno, nosotros vamos a estar aquí al menos 15 minutos esperando a que Maní se coma su helado y volvemos. Vamos a probar la paleta de humano, a ver si está buena. ¿Qué te parece? Está buenísima. Pensé que iba a ser peor, pero me imaginé una cosa sin sabor. ¡Joel! ¡Oh, Joel! ¡Trae mi cerebro! Mira, Hunter como que ahora sí le gustó. ¡Hunter! ¡Dios mío! ¡Se lo comió de un solo bocado! ¡Se lo comió un solo mordisco! Vamos con el producto más interesante de este video. Un diccionario de inglés. Antes de que se salgan, esto no es un diccionario de inglés. Es algo mucho más épico. Y su secreto está aquí adentro, vean. ¡Ay, qué!
Sé que parece un libro, pero realmente es una caja fuerte. Vean, aquí puedes poner la combinación. ¿Qué? Giras la manecilla. ¿Qué? Y aquí adentro puedes guardar cualquier cosa valiosa. Después lo cierras. Ya queda mi teléfono aquí resguardado. Cambias la clave y lo pones en cualquier lugar y va a aparecer un simple libro. Nadie va a creer que eso tiene joyas o mucho dinero dentro. Es un gran artefacto para las personas que no quieren ser robadas. ¿Qué pasó? No quiere abrir. Ya, pero ¿cuál era la clave? Era 000. ¿Estás seguro? Sí. O creo que sí se la cambió por accidente. ¿Será? Bruno. Loco, ¿y ahora cómo saco mi teléfono? Tengo mi teléfono en una caja fuerte. ¿Cómo podemos resolver esto? ¡Bruno se volvió loco! ¡Bruno se volvió loco! ¡Bruno, cuidado! ¡Cuidado, Bruno! ¡Bruno! Ya está, ya lo tengo. Ya lo recuperamos. Ya. La caja quedó toda destrozada, pero el teléfono está intacto. Un saludo para Isaac González y un saludo para Sebastián Domínguez. Si te preguntas por qué los saludé, es porque forman parte de nuestro grupo de Telegram, en el cual si tú te unes podrás enterarte de cosas secretas, recibir un saludo en un próximo video y conocer a más personas como tú. Por ejemplo, el día de hoy nos ayudaron a decidir la miniatura que tiene este video. Así que te dejo el link aquí abajo y nos vemos por allá. Tengo aquí un producto súper épico. Es una caja que afirma que puede convertir tu teléfono en una sala de cine. Vean, Cinema in a Box. Eso significa cine en una caja. Wow, qué buen nivel de inglés. Yo sé, yo soy bilingüe. Vamos a ver si es verdad que esta cosa puede convertir mi teléfono en un proyector de cine. Ok, y vean esto que trae aquí. Wow. Es un lente de super aumento. Eso es lo que es. Joel, ¿y esos labios tan grandes para qué son? Para besarte mejor. Ahora lo que hay que hacer es armarlo. Tenemos que poner este lente dentro del tubo. Ya entró. Mira, es casi como un binocular. Ahora hay que instalarla dentro de la caja proyectora. Vamos a intentar poner el teléfono y vamos a ver si esto de verdad puede reproducir una película. Como pueden ver, aquí puedes ajustar qué tan cerca o lejos quieres que esté tu teléfono y esto te ayuda a que la imagen quede más o menos enfocada. Para mí esto es muy difícil de creer porque nunca he visto algo igual, así que veamos qué tal funciona. Para esto vamos a poner uno de los épicos videos del señor papá, y para los que no sepan qué es el señor papá, es el nuevo canal de Javier. Que sube videos todos los días súper entretenidos. Les vamos a dejar el link aquí abajo para que vayan y se suscriban. Como pueden ver, hay demasiada claridad entrando por la ventana. Así que vámonos a un lugar muy oscuro. Entremos al baño, ¿ok? Ok. Cerramos la puerta y ahí. Como pueden ver, estamos en completa oscuridad. Y ahora sí, vamos a ver si funciona esto. ¡Wow! Es impresionante. Vean lo grande que se ve esto. Me impresiona mucho que una simple caja de cartón pueda dar esta imagen tan buena. Sí, es cierto que se ve un poco borroso, pero la verdad es que es demasiado pedir para una pedazo de caja. La verdad, pensé que esto no iba a funcionar. Parece mentira. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Tenemos esta cosa que es un aro. Parece simplemente como varios aros de metal, pero no es tan sencillo como eso, porque si lo ponemos en nuestra mano, vean lo que ocurre. ¡Wow! ¡Qué cosa más rara! Es muy extraño, ¿cierto? Se transformó. Esto es física. Acaba de pasar de un montón de aros sin ningún sentido a una calabaza. Luego dice en la caja que lo aplastes y vuelve a su forma original. ¡Qué cosa más rara! Le voy a hacer esto a mis perros a ver cómo reaccionan. ¡Wow! Creo que no le sorprendió mucho. Los Hunter, le está dando un puñetazo a Maní. ¡Ey, ey, ey! Pelea épica. ¿Qué pasó aquí? Bueno, en este momento tengo en mis manos un super iPhone que tiene una función muy especial. Cuando lo vemos así parece un iPhone normal y corriente como cualquier otro, pero vean lo que hace. Cuando presionas el botón de subir volumen tiene una linterna. Sí, sí, muy útil y muy lindo, pero vamos con lo serio. Cuando presionamos el botón de bajar volumen debería suceder algo épico. Vamos a verlo. Vean a Maní, está muy asustada. Mira la cara que pone cuando lo activo. Creo que cualquier ser vivo que escuche ese sonido sabe que eso debe doler. Vamos a molestar a Javier. Quédate quieto, tengo comida. Rápido, ¡Javier! ¡Sí, Javier! ¡Javier, disculpa! ¡Ay, ay, ay! Eso tuvo que doler, estoy seguro. Eso duele demasiado.
Te lo tienes bien merecido. Ahora mira lo que hiciste. Literalmente, esta cosa te podría salvar de una situación de vida o muerte. Digamos que vas por la calle, cuando de pronto llega un ladrón y te dice: oye tú, dame tu teléfono. Y tú le dices: tranquilo, tranquilo, no me vayas a hacer nada, te lo voy a entregar. Sacas tu teléfono y le dices: tómalo. Cuando él lo va a agarrar... Oh. Ahora ya hablando en serio, si los tratan de robar, lo mejor es que no se pongan a inventar cosas raras porque podría salir muy mal. Lo material se recupera, pero la vida no. Exacto. Piensen muy bien las cosas antes de hacer algo estúpido. Bueno, llegó el momento más esperado del video. El momento más tierno. Vamos a ponerle este sombrerito a Maní. Maní, mira, está emocionada. Maní, vamos a ponerte el sombrerito. Mira que tiene unas ganas de ponérselo que no se las quita nadie. Está lista para irse en una moto. Tiene su cabecita protegidita. Veamos qué tal le queda a Hunter. Hunter. Bueno, a Hunter no le cierra porque tiene la cabeza muy grande. Bro, ¿y tú cómo viniste? Vine en mi moto. ¿Ah, pero, sí? Pero ya me voy. Ah, bueno, chao. Suscríbete.